Bueno, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar buenas compartiendo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Un gusto compartir con todos ustedes nuevamente. ¿Qué tal su fin de semana? Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, bastante bien, ingeniera, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿La actividad, cómo le fue? La actividad que dejamos, ¿se recuerdan? ¿Tuvieron inconvenientes para realizarla? Rudy. Hola, sí, ingeniera, fíjese que me ha atrasado bastantito con el curso usted. La semana pasada que no había podido asistir a clase, solo el lunes pude asistir. Bye. Entonces, bueno, ahí lo importante es que vayan desarrollando lo que es la plataforma y que vayan realizando las prácticas que vamos haciendo, porque así nosotros vamos conociendo, si en realidad vamos comprendiendo, si tenemos, a veces aplicamos bien las funciones y son detallitos los que nosotros tenemos que ir mejorando. Cuando me envían las tareas, reviso y ya en la clase vamos viendo las cositas como que hacerlas de manera general. Así, si le falta un poquitito, tratamos de desarrollarlo aquí en la clase. O algunos sí les digo ya directamente o me dicen ellos, miren, me pasa esto y esto y vemos ahí cómo le damos solución o tratamos de resolverlo. Pero sí, eso es lo principal, que ustedes vayan trabajando en plataforma. Algunos me estaban preguntando hoy por la tarde si ya podían trabajar lo que era la semana pasada, porque se recuerdan que estaban los test algo ahí confusos, lo de un tema en otro lado. Volví a consultar este día, espero que mañana me den respuesta, ya dependiendo de eso yo les digo. Como ya nosotros ya vimos esos temas, ahora creo que si no lo arreglan, pues ni modo, así lo van a hacer ustedes ya. Nosotros ya estudiamos eso y aunque estén en otro orden, pues vamos a ver, hacerlo así como está. Pero mañana les voy a indicar eso. No les digo que lo hagan ahorita porque vaya a ser que lo estén trabajando o algo y lo tengan que volver a hacer. Pero en la semana, lo de la semana 3, sí, lo que es de este día, ya pueden ir realizando los test cortos para que vayamos al día y no nos vayamos a estar atrasando porque de repente nos surgen inconvenientes, cuestiones de última hora. Y a ver, alguien aquí está pidiendo. Nos surgen percances y el tiempo después se nos hace muy pequeño, muy corto y nos quedamos ahí en el aire a veces. Así es que si ya pueden ir avanzando con lo que es lo de la semana 3, realizando los test, estaría perfecto. ¿Alguien quería consultar algo sobre lo de la clase anterior? Lo del índice. ¿Cuáles eran las dos formas de aplicar índice? ¿Se recuerdan? De matriz y referencia. ¿Cuál es la diferencia de esas? Ahí explíquenme ustedes, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo aplicar una y cuándo aplicar la otra? Vamos a ver. ¿Cuándo aplicamos la de matriz? Estamos haciendo un repaso. ¿Podría ser cuando hablamos solo de una área? Muy bien. Cuando estamos trabajando con una sola área. Ya cuando estamos trabajando con más de una, dos en adelante, ¿cuál vamos a estar utilizando? Referencia. Referencia. Muy bien. ¿Les parece si realizamos el ejercicio que dejé de tarea?
o lo comprendieron todos, porque recibí bien poquito, la verdad que son contados a lo mucho 5. Yo sí tenía dudas en la primera parte. Uh-huh. Vale, vamos a tratar. Dígame. Lo que me confundió un poco es que la matriz, no sé si era toda, yo lo hice como por rangos, no sé si, entonces por eso sí quería saber cómo lo iba a hacer usted. Vaya, ya vamos a compartir pantalla. Vale, aquí está la tabla. De forma matricial, aquí ustedes podían seleccionar cualquiera de estas áreas para realizar esta parte. Cuando dice columna, fila, ustedes aquí podían digitar la columna que querían buscar y la fila. Algunos me lo hicieron aquí directamente y está perfecto, no hay ningún problema. Solamente que al establecer ya nosotros celdas, se hace un poquito más automática, más dinámica la aplicación y la forma de ver los resultados. Al estarlo aquí ingresando ya es un poco más manual y tenemos que ir haciendo doble clic en la fórmula, aquí en la celda, para ver bien la función y modificar los valores. Vale. ¿Alguien me puede decir cómo es la función para índice de forma de matrix? Vamos a hacer este rapidito. Digitamos igual. Luego índice. Ahora, ¿qué voy a seleccionar? Esmeralda. El de matrix. Muy bien. ¿Cuál matrix quiere usted que seleccionemos? ¿Con cuál vamos a trabajar? El de limones. El de limones. Muy bien. Entonces seleccionamos ya nuestra matrix. Ahora establecemos el punto y coma. ¿Qué me pide ahora? La fila. La fila. En este caso, aquí yo ya dejé una celda para depositar los números de las filas. Lo puedo hacer así o también lo puedo hacer así directamente y digitar el número de filas. Si yo quiero el número 3, digito la fila 3, el número 3. Punto y coma. Ahora, perdón, me dice la columna. Aquí he depositado una celdita para depositar la columna. Lo puedo hacer de esta manera o también digito el número 4. Y vamos a cerrar paréntesis. ¿Vean? Fila 3, columna 4. La columna 4 sería 1, 2, 3, 4, la del oeste. Y la fila 3. Aquí está el valor. 3,109. Es que acá en esa parte solamente era una matrix, cualquiera de esta, la que usted me seleccionara, estaría, iba a estar bien. Ahora vamos con lo otro. Aquí dice, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna de la ventana de las manzanas. De la ventana. Aquí tengo las ventas, las manzanas, los plátanos, los limones y las peras. ¿Se recuerdan que según en el orden en el cual nosotros vamos seleccionando las matrix, ese va a ser el orden 1, 2, 3, 4? Como son 4 matrix,
vamos a tener 4 opciones nada más. Si selecciono primero las manzanas, esa sería la 1, luego los plátanos, luego los limones y luego las peras. Pero si yo selecciono manzanas primero, luego las peras vendría a ser la posición número 2. Ahí vamos a tener cuidado en eso. Ahora bien, ¿cómo quedaría esta forma? Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna de la venta de las manzanas. Ya ubicamos que las manzanas son estas. ¿Cómo sería la función? Igual, quito índice y luego abro paréntesis. ¿Ahora qué va? De referencia. Ok, de referencia. Para indicarle qué es referencia, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hace falta? Poner doble paréntesis, si no me equivoco. Abrimos, perdón, otro lado. Abrimos otro paréntesis. Ok, ahora sí. ¿Cuál sería la matriz 1? Como es de referencia. Seleccionamos a las manzanas. Ahora, ¿qué hacemos para indicarle que va a otro rango? Punto y coma. Punto y coma. Seleccionamos la segunda matriz. En este caso, serían los plátanos. Esa sería la número 2. Punto y coma. Selecciono los limones. Esa sería la número 3. Punto y coma. Y selecciono a las peras, que esta vendría a ser la número 4. Ahora, como ya no tengo más matrix, yo cierro el paréntesis. Si tuviera más, pongo punto y coma y selecciono las demás matrix. ¿Qué me indica la fórmula ahora, la función? ¿Qué me hace falta? No sería punto y coma. Punto y coma, muy bien. ¿Qué va ahora? Sería la tercera. Tercera fila. Tercera fila. Muy bien. La columna. La 2. La 2. Y ahora. 1. La 1. ¿Por qué la 1? Porque sería la primera matriz, que sería de manzanas. Ok, muy bien. Aquí tenemos, perdón, tercera fila, segunda columna. 1, 2, segunda columna, tercera fila. Vemos que los resultados son iguales. 3,544. Y así íbamos a seguir desarrollando los siguientes enunciados de esta forma. Ahora sí, creo que ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Que no haya quedado claro? Por mi parte, todo claro, ingeniera. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál sería el tema de este día? La validación de datos. Ok. ¿Qué es la validación de datos? Una pregunta. Según lo que ya estuvimos estudiando en la plataforma, ¿qué es validación de datos? ¿O para qué nos sirve una validación de datos? Yo recuerdo que es para restringir como... ciertos valores para que, por ejemplo, en una celda, si nosotros elegimos que sea solo números, que solo se puedan incluir números, no letras. Muy bien. Exacto. Con las validaciones nosotros le estamos diciendo a la celda qué valores son los que vamos a estar ingresando o qué valores son los que queremos y los que no. Ahí los vamos a estar restringiendo.
El objetivo de la sesión es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Vale. Tenemos validación de datos en Excel. Cuando hablamos de validación de datos en Excel, nos encontramos que es una opción de Microsoft Excel clave para decidir qué se puede escribir en una celda determinada. Como por ejemplo, así lo mencionaba la compañera, números, letras o cuántos caracteres o cuántos números podemos permitir en una celda. Ahora bien, nos vamos ya directo al ejercicio. Este es el archivo que nosotros tenemos en la plataforma, el cual ustedes pueden descargar. Muy bien. Ahora tenemos aquí validación de datos. Digite un número entero positivo. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Alguien que ya ha estado en la, que ya estuvo estudiando nos podría indicar? Debemos de elegir en herramientas de datos la opción validación de datos. Ok, muy bien. Nos vamos a la pestaña de datos, hacemos clic en datos, luego al grupo que se llama herramientas de datos, la opción que se llama validación de datos. A todo esto, nosotros ya tenemos seleccionada la celda a la cual le vamos a aplicar esa validación. En este caso, como dice, digite un número entero positivo. Yo ya seleccioné la celda donde quiero digitar el valor. Y ahora me dirijo a lo que es validación de datos. Selecciono eso y me va a abrir esta pequeña ventanita. Donde dice configuración, tenemos lo que es un mensaje de entrada, una alerta de error. En permitir, según lo que aquí nos pide el enunciado, digite un número entero positivo. ¿Qué vamos a elegir? Número entero. Número entero. Muy bien. Ahora tenemos la opción de datos. Aquí en datos nosotros vamos a establecer un parámetro o los rangos que queremos más bien delimitar. Entonces aquí tenemos esta lista de opciones, la cual va a estar delimitando ya nuestros valores. ¿Qué opción escogeríamos para indicarle que sea un entero positivo? Que sea mayor que cero. Muy bien, que sea mayor que cero. Mayor que, escogemos mayor que. Y en la mínima, aquí nosotros digitamos lo que es el cero. Ahora nosotros simplemente vamos a hacer clic en aceptar. Ingeniera, disculpe. Madre, dígame. No tendría que ser mayor o igual a cero, porque cero, o sea, el cero es cero. Ajá. Pero no habría problema que pongamos cero. No, no habría ningún problema. El detalle es que cuando digitemos cero, se va a estar agregando el cero. Y de los ceros es que nosotros estamos partiendo. Del cero en adelante son los positivos y del cero hacia atrás son los positivos. Vaya, lo vamos a hacer así de esta manera y luego lo hacemos así como me está mencionando. Ah, tiene razón, porque son enteros, sí, es cierto. Sí, exacto. Entonces, vaya, como ya tenemos que ser entero, le voy a digitar un 2. Y como ven, no me da ningún problema. Ahora le voy a digitar un menos 1. Aquí sí. Aquí está el problema. Aquí me envía ese mensaje y dice el valor especificado no es válido. Este mensaje nosotros lo podemos personalizar o lo podemos dejar así. Pero al momento de personalizarlo, nosotros le estamos diciendo a la persona que está usando el programa qué valores son los que están permitidos en esa celda y cuáles no. Porque aquí, a simple vista, vaya, no me deja, pero ¿cuál es el valor en sí que quiero que pueda ingresar? No lo sé, aquí no me está indicando nada.
Vale. Ahora nos vamos otra vez a lo que es la validación de datos. Y vamos a tratar de establecerle un mensaje. Como ya tenemos aquí que sea un número entero, le vamos a dejar una alerta de error. Aquí, por esta versión de estar en línea, a mí nada más me da estos dos, el tipo de bloqueo y advertencia. Le voy a dejar este de bloqueo. Y en título, ¿cómo le podemos colocar a nuestro mensajito? Aquí, por ejemplo, aquí dice validación de datos. ¿Cómo le colocaríamos a nuestra ventanita? ¿Qué mensajito le mandaríamos ahí? Le podemos decir alerta, verifique datos, atención. Vamos a escribir nada más alerta. Aquí en el mensaje, o también lo podemos dejar en blanco. Aquí en el mensaje nosotros le podemos decir que nada más ingrese. A ver. Solo se acepta valores positivos, por ejemplo. Solo se aceptan valores positivos. Ya eso nos estaría dando la pauta de que no podemos ingresar valores negativos. Hacemos clic en aceptar. Muy bien, ahora le voy a digitar un menos 2. Aquí le puse. Mire, alerta. Y dice el mensaje, solo se aceptan valores positivos. Y podemos dar reintentar y al reintentar nos vuelve a la celdita para que nosotros volvamos a ingresar el valor. Bye. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Cómo podemos borrar una validación? Seleccionamos la celda, nos vamos otra vez a validación de datos. Como a esta celda nosotros ya le aplicamos validación, le podemos dar clic donde dice borrar todo. Al hacer clic ahí, ya no hay ninguna validación. Vean, ya no me está mandando ningún mensaje. Ahí ya se la quité. Vamos a dejarlo así para ir avanzando. Ahora tenemos lo que es el enunciado número 2. Digite un año entre 2000 y 2021. ¿Alguien me puede ayudar a desarrollar esta parte? Sí. Serían los mismos pasos anteriores para acceder a la validación de datos. Muy bien. Solo que esta vez en la parte de permitir se seleccionaría fecha. Muy bien. Le vamos a decir que sea una fecha. Y en la opción de datos se va a decir entre, porque aquí va a ser un rango entre determinada fecha de inicio y determinada fecha final. Y solo nos va a permitir valores entre esos datos. Bien, entonces, como ya tenemos aquí permitir fecha y los datos entre, ¿cuál sería la fecha de inicio? Sería el 1 de enero del 2000. Ok, 1 de enero del 2000. Ahí está. ¿Y la fecha de finalización? El 1 de enero del 2021. Primero de enero 2021. Y hacemos clic en aceptar.
vamos a introducir una fecha. En este caso le vamos a decir 3 de mayo de 1989. Nos manda el mensaje y dice el valor especificado no es válido. Vamos a darle clic en cancelar. Borra el valor que nosotros habíamos ingresado. Ahora, ¿cuál sería una fecha válida? Según lo que hemos establecido. ¿2003? Muy bien. Algo del 2003. Vamos a ponerle 4 de diciembre del año 2003. Y no nos ha lanzado ningún error. Entonces estamos bien. Ahora vamos a ingresarle un mensaje de entrada. ¿Para qué nos servirá un mensaje de entrada? Para indicarle al usuario qué tipo de valores debe ingresar en la celda. En este caso, le vamos a si queremos le ponemos título o nos vamos directamente al mensaje. En este caso, le vamos a decir, digite una fecha entre 2000 y 2021. Vamos a decir datos a ingresar. Datos a ingresar y digite una fecha entre 2000 y 2021. Una vez tenemos esto, hacemos clic en aceptar. Y mire, cuando yo selecciono la celda, en este caso yo estoy en cualquier otra celda, no pasa nada. Pero ya cuando hago clic sobre la celda donde voy a digitar la fecha, me manda este mensajito. Dice, datos a ingresar, ese sería el título que nosotros establecimos. Y el mensaje es, digite una fecha entre 2000 y 2021. Así estamos dándole indicaciones más claras al usuario. Porque a veces nosotros desarrollamos programistas o cierto formato que no lo vamos a utilizar solamente nosotros, sino que alguien más. Y si no le estamos dando las indicaciones de qué va a ser, de qué valores puede ingresar, si solamente le digo esto, pero a mí no me da, entonces otro tipo de valores, otro tipo de información, yo desconozco de contabilidad, en fin, no voy a saber qué es lo que voy a ingresar en realidad. Entonces un mensaje de estos nos caería bastante bien. Podemos poner un mensaje de entrada y un mensaje de error. El mensaje de error, ¿cómo sería en esta parte? Ya tenemos el mensaje de entrada. Ahora vamos a colocarle el mensaje de error o la alerta de error. ¿Cómo sería el enunciado, el título? ¿Qué le pondrían ustedes? Podría ser advertencia. 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 ¿Cuál sería el mensajito? Por favor, digite una fecha válida. Ok. Por favor, digite una fecha válida. Muy bien, porque en el mensaje de entrada nosotros ya le establecimos qué tipo de valores queremos. Ahora hacemos clic en aceptar. Ahora le voy a decir acá que sea del año, por ejemplo, 23. Advertencia. Por favor, digite una fecha válida.
cuál será una fecha válida. Aquí me está diciendo mi mensajito de entrada. Dijiste una fecha entre 2000 y 2021. Ahora vamos a realizar el siguiente. Aquí tenemos una lista desplegable. Tenemos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En esta parte nosotros hacemos clic en la flechita y seleccionamos cualquiera de las opciones. De esta manera el usuario no va a estar digitando nada y así nos evitamos inconvenientes en la forma de escritura. Hay algunos que llevan tilde, algunos teclados nos cuesta poner la tilde, entonces para que a la hora tal vez de estar buscando datos no nos cueste, podemos trabajar con este tipo de listas. Así, nosotros también ya le estamos dando las opciones al usuario de cuáles son los únicos valores que pueden existir en esa parte. ¿Qué es lo único que puede seleccionar? En este caso, los días de la semana. Vale, para hacer eso, nosotros en un apartado debemos de tener lo que son, como decía en el video, bien, en la misma página o en otra hoja de nuestro libro. En este caso, yo lo tengo aquí en la misma paginita. Le vamos a quitar esta validación y la vamos a hacer. Selecciono la celda. ¿Alguien se recuerda cómo quitar la validación? Se hacía clic en borrar todo, creo que era la opción. Muy bien. Ok. Seleccionamos la celda, nos vamos a validación de datos, como que si fuéramos a hacer algo. Y luego hacemos clic donde dice borrar todo. Ahora ya está limpio. Hacemos clic en aceptar. Esperamos un momentito. Ahora sí, miren, ya la opción de la cajita, la lista desplegable, ya no aparece la flechita. Vale, ya solo aparece martes. Eso no lo quiero. Vamos a empezar de nuevo. Selecciono la celda. Ahora nos dirigimos a validación de datos. ¿Qué opción voy a activar ahora? Sería la de lista. Seleccionamos a lista. Ahora vamos a seleccionar nuestro rango de origen. Nuestro rango de origen yo ya lo tengo acá. En este caso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, aquí se me pasó a jueves otra vez, viernes. Lo vamos a corregir antes de hacerlo porque estos son los valores que él va a tomar. Me está haciendo el relleno. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, de manera local, lo que se haría para hacer el relleno es simplemente seleccionar lunes y aplicar relleno. Pero quizás por estar acá en... lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Me voy a digitar el sábado. El video. Sábado. Y tenemos lo que es el domingo. Ahora sí. Nos vamos a validación de datos. Esperamos que nos cargue la ventanita. Y luego procederíamos a seleccionar la opción de lista. Seleccionamos lista. Ahora sí, ya podemos seleccionar nuestro origen. En este caso, yo voy a seleccionar este rango.
de lunes a domingo. Como lo ven, aquí ya me establece la fórmula igual y me selecciona el rango. ¿Y de qué forma me lo deja? ¿Qué tipo de referencia es? ¿Se recuerdan? El signo de dólar es referencia absoluta. Muy bien. Gracias. Ahora hacemos clic en aceptar. Al hacer clic en aceptar, si se fijaron, ya mi celdita ya contiene lo que es la pestañita que me está indicando que ahí yo tengo una lista desplegable. Y fácilmente yo selecciono una de las opciones. Y ya la tengo. Vamos al ejercicio número 2. En este caso, nos vamos a situar aquí. Aquí dice validación de datos, sueldo de empleo, de empleado. Tenemos lo que es el departamento. Y aquí tenemos estos departamentos. San Vicente, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Cuscatlán. Esta lista de opciones la vamos a desplegar acá. La vamos a aplicar aquí. ¿Cómo haríamos? Seleccionáramos las celdas de los departamentos. Muy bien. Ajá. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Validación. Validación de datos. Ahora seleccionamos lo que es la lista. ¿Alguien más que me ayude? Y seleccionamos el rango de los departamentos. Muy bien, seleccionamos el rango. Y ahora sí, ya tenemos, podemos hacer clic en aceptar. Vamos a la celda 1, podemos escoger San Miguel, seleccionamos cualquier otra celda y ya todas van a tener esa opción de lista desplegable, todo el rango que nosotros hemos estado seleccionando. Perdón, ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Se puede también hacer en una sola celda y después solo arrastrarlo? ¿También funciona con la validación eso? Eso no lo he probado, pero yo creo que... Sí, miren. En realidad no lo había probado eso de hacer el arrastre. Ok, gracias, Lina. Sí, pero sí. Ah, pues sí, aquí está. Sí se puede. Ya lo aprendimos juntos. Vaya, vamos a hacer este otro ejercicio. Tenemos por acá. Nosotros aquí ya hemos, bueno, tenemos notas, tenemos este control de notas. Y pongámonos en el caso que somos docentes todos. Y estamos trabajando esto y estamos en nuestro salón con todos nuestros estudiantes. Y de repente, vaya, lo estamos trabajando y de repente alguien nos llama y dejamos la computadora así con toda la sesión abierta y nuestro librito. ¿Qué pasa si llega Juan Pérez y no le gusta la nota que tiene y se pone, por ejemplo? Ay, no. Eso lo vamos a hacer mañana, lo de restricciones de datos, ya me acordé. Me estoy adelantando mucho. Ahora solo vamos a hacer lo de las validaciones de datos. Pero mañana sí vamos a estar tratando de hacer eso, lo que les menciono ahorita, de restringir celdas. Vamos a seguir en esta parte. Ya me estoy pasando lo de mañana.
Vaya, entonces vamos a aplicar aquí lo mismo que hicimos en el otro, en el ejercicio anterior. En este caso, que si nosotros como docentes nos equivocamos y por ejemplo tal vez le ponemos un menos 5 a alguien, un menos, le puse menos 5 y escribí 6. Dije menos 5 y escribí 6. Le pongo un menos 5 y acá vemos que él me va a efectuar el promedio sin ningún problema. Entonces, aquí tal vez al niño lo voy a haber reprobado y a veces llego al final y no me doy cuenta, no me percato de mi error. Entonces, aquí nosotros podemos aplicar una validación de datos. ¿Alguien me puede decir como qué validación pondríamos? Se podría validar que sea... Uh-huh. Perdón. Diga. No, que se podría colocar que sean números decimales, uh-huh, y que esté entre 0 y 10. Correcto. Así podemos hacer. Y le vamos a dejar el 7 que tenía él. Entonces seleccionamos ya nuestro rango. Nos vamos a validación de datos. Esperamos. Bueno, ahora sí. En permitir, ¿qué vamos a asignar? Serían decimales. Decimales. El valor que vamos a seleccionar de datos, ¿cuál sería? ¿Mayor que? ¿Alguien más? No sería entre. Entre. Al dejarlo mayor que, bueno, lo vamos a hacer. Le vamos a decir mayor que. ¿Mayor que? ¿Cuál va a ser la nota mínima? Cero. Ahí está. Entonces, decimal mayor que. Ahora le decimos aceptar. Y voy a borrar estos datos. Deja borrarlos todos por un delete. Uno por uno. Vale, aquí le pongo 0 al alumno, no hay problema. Le pongo tal vez un menos 2 y no hay ningún problema. Hasta este momento no me ha dicho nada, no me ha mandado ninguna alerta. Y le pongo el 10, no hay ningún problema. Y si le pongo un 11, tampoco hay problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Ya descartamos una posibilidad, una forma de hacerlo que no nos funciona. Cambiarlo a entre. Ok, vamos a borrarlo. Vamos a cambiar. Nos vamos a validación de datos y vamos a borrar la validación que ya habíamos establecido para él. Lo vamos a borrar para que no nos vaya a generar algún tipo de problema al aplicar la siguiente forma, la siguiente validación. Ahí está.
seleccionar el rango, validación de datos. Y luego le decimos borrar todo. Ya lo borramos. Ahora le vamos a decir, me dijeron que decimal, ¿verdad? Y en opción le vamos a decir entre. ¿Por qué entre? ¿Por qué escogemos la opción? Para poder definir un rango de valores. Ok, muy bien. ¿Cuál sería en este caso el rango mínimo? Sería cero. Cero, y como llevamos los decimales, porque tal vez el alumno puede llevar los 0.50. Eso lo vamos a establecer así, 0.050. Por cualquier cosa. Ahora, ¿cuál sería la nota máxima? Sería 10.00. 10. Voy a poner acá, no sé si me lo va a validar con comas o con... Vale, tenemos el 10, el 0 y el 10. Y hacemos clic en aplicar. Ajá, debe ser un valor numérico, una expresión numérica. Entonces lo vamos a dejar así entero mejor. Y ahí ya va a agarrar en los valores de los decimales. Como aquí en permitir, ya le estamos diciendo que incluya decimales y todo. Esperamos los cambios. Vaya, le vamos a ingresar un menos uno y me tendría que mandar un mensajito. Y aquí está. El valor especificado no es válido. Hacemos clic en aceptar y le voy a digitar a este muchacho un 0. Al otro le voy a colocar 9, el otro se sacó 8, el otro se sacó 2. Pero por error le puse 12. Tendría que mandar mi mensaje. Aquí está ya. Dice Excel, el valor especificado no es válido. Ahora, ¿qué puedo hacer para indicarle al usuario cuáles son los valores que tiene que estar ingresando para que no se esté equivocando? Una advertencia. Una advertencia. Seleccionamos las celdas, luego nos vamos a dirigir a validación de datos. Y le podemos decir, mandar un mensaje de entrada y una alerta de error. En este caso, primero le vamos a mandar uno de entrada. ¿Cuál sería el de entrada? ¿Y cuál sería el título? Le podemos poner el de entrada puede ser la indicación de que digite una nota entre 0 y 10. Ok, digite una nota entre 0 y 10. Muy bien. Y podemos hacer clic en aceptar o acá nos vamos también a error. Ahora, ¿cuál sería el mensaje de error? Aquí le estamos diciendo. Podría ser nota inválida. Nota inválida. O dato inválido.
dato inválido. Ahí está. Hacemos clic en aceptar. Vamos a ingresarle, por ejemplo, 25. Dato inválido. Voy a intentar. Aquí me está mandando un mensaje, el de entrada, y dice, digite una nota entre 0 y 10. Aquí solo 0 y 10. Ah, bueno, se sacó 1. El otro se sacó 10. El otro sacó 9. 8, 7, 7, 7, 9. Y ahí le dimos otra oportunidad y salió mejor. Vaya. Muy bien. Vamos a desarrollar el de este otro. El de la nota 2. ¿Alguien más de los que no ha participado? ¿Le pueden ayudar a poner validación a la nota 2, por favor? Bueno. Vamos a mencionar aquí algunos, no es que no hayan participado, aquí ya voy al azar. Tengo aquí la lista. Por ejemplo, Joana. ¿Nos podría ayudar? Y si ya participó y lo menciono, pues ayúdame. ¿Qué vamos a hacer primero para ponerle una validación? Hola, hola, ¿me escuchan? Si gusta, le puedo ayudar yo, ingeniero. Ok. Está bien, gracias. Bueno, este sería siempre irnos a la validación de datos. Muy bien. Validación de datos. Y en la configuración, lo mismo, poner decimales. Decimales. En permitir. Uh-huh, en permitir. En datos. En datos, uh-huh. Elegir entre. Y okay. Definir el rango entre 0 y 10. 0.0 y 10.0. Ok, vamos a dejar así 0 y 10. Aquí como ya también en permitir, ahí ya dice decimales. Así es que como vimos en la práctica, yo le quise agregar la comita. Pero voy a ver si me permite el punto, solo para prueba. Ahí, ahí. Vamos a ver. Aceptar. Ah, ok, no. Es directamente el valor así sin decimal. Y como aquí en permitir ya le establecimos que entre 0 y 10. Muy bien. Y ahora hacemos clic en aceptar. Pero antes de dar clic en aceptar, le vamos a decir de un solo el mensaje de entrada. ¿Cuál sería el mensaje de entrada? Puede ser, digite una nota entre 0 y 10. Una nota entre 0 y 10. Y asimismo ingresamos la alerta de error. ¿Cuál sería el mensaje? Puede ser valor no válido. Muy o dato bien. No válido. Valor no válido.
Aquí va a decir lo que nosotros querramos. Valor no vale. Lo vamos a dejar así. Y ahora hacemos clic en aceptar. Si se fijan acá, ya de un solo, como cargo rapidito, selecciono la celda y me dice digite una nota entre 0 y 1. Así como en la nota 1, ¿ves? Digite una nota entre 0 y 10. Entre 0 y 10, ya estoy viendo de más o de menos. Vale, ah. Entonces aquí en la nota 2 vamos a ingresarle ya las notas a los chicos. 8, 9, el otro sacó 10, el otro por error le puse 20. Y esperemos que nos mande el mensajito de que hay un error. Las máquinas, bueno, al trabajar de manera local, es rápido que nos devuelva ahí el mensajito de la alerta. Aquí por estar de modo web, hace a veces un poco lentito las cosas. Y vemos que nos dio el error. Y nosotros verificamos, ah, no, se sacó 7, el otro sacó 8. 90, 10 y 9, por ejemplo. Bueno, y así estaríamos trabajando nosotros lo que son las validaciones de datos. Bueno. Hasta aquí llegamos, ya se nos cumplió la hora. Les agradezco mucho el estar participando, el estarse conectando a las clases. Y les solicito que por favor vayan realizando las prácticas, porque esa es la única forma en la cual nosotros nos aseguramos de que vamos comprendiendo lo que estamos haciendo. Y si no, ustedes saben que me pueden contactar. Como les digo, tal vez no les respondo en el instante, pero sí, les voy a responder. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Hasta el momento todo claro. Bueno, yo tenía una pregunta. Diga. En el ejercicio que estábamos haciendo de las notas, ¿se podría hacer así como en ese que tiene ahorita de los empleados, que tiene los departamentos de un lado? Ah, ponerle, por ejemplo, así como... por ejemplo, ponerle las notas ya establecidas. Ajá. Como del 1 al 10, así. Seleccionarlo. Vaya, en ese caso, trabajaríamos de un solo así con estos valores. Haríamos lo mismo. Pero sí, por cuestiones de tiempo, sí se puede. En este caso, nosotros en alguna parte de la hoja digitamos 1, 2, 3 hasta el 10. Y luego aquí, donde vamos a seleccionar la nota, nosotros le decimos que esa sea una lista. Validación de datos. Ok. Aquí le seleccionamos lista. El rango sería el origen. Aquí lo voy a dejar hasta el 7. Y ahora aceptar. Aquí va a depender de la creatividad ya... De nuestro trabajo, de lo que nos corresponde hacer. Esperamos que cargue. Y miren, aquí ya apareció la listita. Y yo ya escojo directamente la nota de él. Ahí sí ya no va a haber ningún error de que le pongo números de más, números menos. El detalle aquí sería que le pongo una nota errónea. Y ahí, pues, ya al finalizar tal vez de revisar las notas con los chicos, ahí vamos a descubrir cuál fue el error. Y le puse más y quitarle la nota, asignarle la nota correcta. Bueno, eso sería todo, chicos, por este día. Agradecerles por estarse conectando y animarles a seguir ingresando a la plataforma. Por favor, realicen los ejercicios de este día. Perdón, el test de este día. Y también... revisen el tema de mañana y pueden ir respondiendo ya las preguntas. Feliz noche a todos y feliz día del amor y la amistad, que sea de cierto. Feliz día. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Noche. Hasta mañana.